de bien. Jürgen Riester nació en Koblenz, Alemania, el 20 de mayo de 1941. Es hijo de María Goebel y de Constantin Riester, quienes influyeron en la personalidad de Don Jorge, nombre con el que le llamamos con mucho cariño y respeto quienes le conocemos y trabajamos con él. De niño, Jürgen Riester soñaba con ser investigador. Con el paso de los años, mientras vivía su infancia y juventud en su natal Alemania, descubrió su verdadera vocación, la antropología, que finalmente le llevó a conocer las lejanas tierras de Sudamérica y en especial las tierras bajas de Bolivia. En 1960, Jürgen Riester inició sus estudios de antropología en Bonn, con la intención de ir a Rusia y realizar estudios en Mongolia. Sin embargo, fue influenciado por otros antropólogos que ya conocían Bolivia, cambiando su interés por estudiar y conocer otras regiones y pueblos indígenas. Bueno, cuando comencé a estudiar en Alemania, en la Universidad de Bonn, yo quería comenzar a estudiar y estudiaba ruso para irme como antropólogo más adelante a Rusia para estudiar en esa zona de la Mongolia, etc. Pero encontré en Bonn al profesor Trimborn, que era americanista, y sus alumnos, que era Enrique Kelm, y Enrique Kelm recién había regresado de Bolivia después de 5 años de trabajo. Era el primer antropólogo que trabajó con los ayoreos en Zapocó. Entonces él me adoptó casi y me dice, bueno, ¿para qué te vas a ir a Rusia? Quédate con América Latina. Y él me agarró y me adoptó casi y me comenzaba a interesar a América Latina. Eso fue en el año 1960 y ahí comencé a prepararme como antropólogo los próximos 3 años, 6 semestres, y me vino en el año 1963 con una propuesta de estudiar a los chiquitanos a Bolivia para quedarme 8 meses, pero me quedé 3 años. Bueno, mi primera experiencia ha sido con el ferrocarril en Puerto Suárez, donde llegué yo a Puerto Suárez sin saber una sola palabra de este Santos. Todo era primero en barco y luego en tren. Y de ahí me vino a San José de Chiquitos. Encontré entonces los conocidos padres de la escuela de Wilhelm Schmidt, el padre Luis Öffner. Y ahí comencé a trabajar con el pueblo chiquitano los primeros 3 años. Pero en ese tiempo también tuve la oportunidad de conocer a los ayoreos junto con el padre Elmar. Y también me fui a los comales para trabajar con los chiquitanos, donde me encontré con este pueblo, sobre lo cual hice mi tesis doctoral sobre los Pausana Guarazucue. El interés por la problemática indígena en Bolivia le llevó a conocer personalmente las diferentes situaciones que vivían los pueblos indígenas en el oriente boliviano, en ese entonces olvidados por las instancias gubernamentales del país, sujetos a un desarrollo impuesto desde arriba y bajo condiciones sociales precarias. En los años 70 realizó varias investigaciones y junto a su esposa Bárbara Simón participaron en la publicación de libros y audiovisuales, realizando estadías prolongadas y conociendo prácticamente todos los pueblos indígenas de las tierras bolivianas. Fue en esa época que Jürgen y Bárbara ampliaron su familia con sus 2 hijos, Fabián y Nina Riester. Ya estando trabajando con el pueblo chiquitano, viendo su trayectoria en la semi-esclavitud, conocí todavía en zonas de Núfluo de Chávez muchos
chiquitanos que vivían en estancias que ganaban por todo un año de trabajo dos pantalones y dos camisas, y las mujeres tres tipois, como llamaban, tela para hacerse vestidos. Y eso significaba levantarse a las 5 de la mañana y trabajar toda la semana para el patrón. Solo el viernes tenían libre para sus propios. La situación de los ayoreos que vivían en misiones de los evangelistas no era mejor. Un desastre, un cambio cultural muy fuerte. Fui entonces por primera vez desde Santa Cruz también con mi caballo, porque todo era a caballo entonces. Fui a Lizoso y conocí ahí a los isoseños y su lucha para conseguir su territorio. Pero sentí también que había una ausencia de desconocimiento entre los diferentes pueblos indígenas. A fines de los años 70, cuando las poblaciones indígenas de Bolivia vivían en una situación de desventaja, él y otros colegas organizaron las primeras reuniones interétnicas entre los ayoreos, isoseños y guaraníes, grupos étnicos que tenían marcadas diferencias en el pasado, impulsando así la fundación de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, CIDOB. En ese tiempo, en el 77, en una investigación en Lizoso, muchas veces estábamos hablando con el gran capitán. Él me preguntó en varias oportunidades, qué significativo tiene el trabajo que estamos haciendo, escribir libros para otras cosas, y qué va a ayudar a nosotros. Entonces ahí nació la idea de hacer un puente en lo que es el conocimiento científico con un conocimiento práctico. Tratar de apoyar a los pueblos indígenas en su mejoramiento de las condiciones de vida, para no decir liberación. Y ahí nació, junto con Bonifacio Barrientos, la idea de hacer una primera reunión que se llevó a cabo en el 78 bajo el árbol en la ex estación brasilera, un encuentro entre los ayoreos y los isoseños. Ahí los mismos indígenas se daban cuenta, aunque eran enemigos tradicionales, que la situación actual era igual. Y ahí nació básicamente la idea de formar una organización indígena que al final se llevó a cabo en el 82 en las oficinas de APCOP, donde se fundó el CIDOB. ¿Alguien puede explicarlo bien, como la asesora de la salud? ¿Puede ayudarnos un poco de la explicación? Casi al mismo tiempo que fue fundada la CIDOB, nació la organización no gubernamental Apoyo para el Campesino Indígena del Oriente Boliviano, APCOP, de la cual Jürgen Riester es cofundador y actualmente su director. Cuando en el año el CIDOB nace, en que éramos unos científicos sociales que tenían una experiencia de las organizaciones del Perú, y hemos visto los avances y los atrasos de AIDICEP en el Perú. Y cuando se llegó acá en el año 80 a formar APCOP, nos hemos dicho, tenemos que evitar repetir los mismos errores y sacamos nomás lo positivo que hay. Y comenzábamos a viajar en la zona de la Chiquitanía, en la zona de los ayoreos, en los isoseños, llamando a una primera reunión. Más de 30 años de trabajo han pasado entre logros y obstáculos, donde don Jorge ha articulado toda una organización y coordinado acciones a favor de las comunidades indígenas de tierras bajas. El trabajo ha sido arduo y muchas veces con desazón, pero no por esto ha bajado la guardia para continuar y dejar huellas con sus investigaciones y trabajos en las tierras bajas de Bolivia. Lo que ha sido oprimido 500 años, entonces, bueno, mientras yo vivo, todavía tengo bastante adelante y no se me va a acabar el trabajo. Yo creo que son unos 100 años más de trabajo junto con los indígenas,
en lo cual uno no impone sus ideas a los indígenas, sino trabaja junto con ellos para que haya una justicia igual y una justicia económica igual, y donde los indígenas pueden ejercer sus propias visiones de su propia cultura. Y en eso vamos a seguir trabajando. Abu Ja para los ayoreos, Tiano Timbae para los isoseños y Popetakish para los chiquitanos. Es así como lo recordarán estos pueblos, como muestra de cariño y respeto por su arduo trabajo a favor del reconocimiento de las naciones indígenas de Bolivia. Don Jorge, quienes conformamos la gran familia APCOP en estos 30 años de vida institucional, queremos rendirle este pequeño homenaje por ser ejemplo y fuente de inspiración en nuestro cotidiano vivir y de trabajo con los pueblos indígenas de tierras bajas. Muchas gracias. Soledad sobre ruinas, sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo heridas, 5 siglos igual, en esta parte de la tierra la historia se cayó, como se caen las piedras, aun las que tocan el cielo, o están cerca del sol, o están cerca del sol. Lealtad sobre tumbas, piedras sagradas, Dios no alcanzó a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte.